Continuamos, hermano, con nuestra serie de lecciones de Mateo 24. Hoy vamos a hablar de las palabras de nuestro Señor del verso 34, donde dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a identificar a cuál generación se estaba refiriendo. Pero antes de entrar en el tema, hagamos un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en nuestra última lección. Aprendimos que el punto de vista de la profecía que es más popular hoy día es el premilenialismo dispensacional. La creencia de que la Biblia se divide en una variedad de dispensaciones y que la mayoría de los pasajes proféticos en la Biblia se refieren a un tiempo todavía en nuestro futuro. A los creyentes, a los eruditos dispensacionales modernos, les gusta argumentar que sus enseñanzas proféticas son tan antiguas como las montañas. Y que el preterismo, que es lo que yo estoy exponiendo en estas lecciones, dicen ellos que el preterismo es algo realmente nuevo. Es algo que no existía antes, sino que se ha originado es en estos últimos tiempos. La verdad es que es al contrario. El dispensacionalismo es lo que es realmente nuevo y se ha vuelto popular solo en los últimos 150 años. Como explicaba en el día de ayer, con la publicación de la Biblia de referencia de Scofield, que apareció por primera vez en 1909, fue el que introdujo esta postura del dispensacionalismo. Por otro lado, el preterismo, como lo he expuesto en mis lecciones anteriores, que simplemente significa eventos que tuvieron lugar en el pasado, eventos que ya ocurrieron. El preterismo, la creencia de que las profecías clave del Nuevo Testamento se cumplieron en el primer siglo, es la perspectiva escatológica dominante en toda la historia de la Iglesia. Veíamos en nuestra última lección los comentarios de distintos eruditos, mencionando a Henry Hammond, John Lightfoot, Philip Doddridge, Thomas Newton, John Hill, Thomas Scott. Hice citas de ellos en sus escritos. Es más, Henry Hammond, siglo XVII. John Lightfoot, siglo XVII. Philip Doddridge, siglo XVIII. Thomas Newton, siglo XVIII. John Hill, siglo XVIII. Thomas Scott, siglo XIX. Cada una de las citas que vimos nosotros en nuestra última lección son de estos comentaristas de hace 200, 300, 400 años atrás. Y vimos que su entendimiento de Mateo 24 es un entendimiento netamente preterista, no dispensacionalista. Entonces, lo nuevo es el dispensacionalismo. Lo que es de antiguo es el preterismo. Hablar del preterismo es hablar de eventos que ya ocurrieron. El dispensacionalismo toma las profecías de la Biblia y las aplica a un cumplimiento futuro, que aún estamos en espera de ello, mientras que el preterismo nos muestra
que esas profecías ya se cumplieron. Entonces, en la lección de hoy, hermanos, quiero que identifiquemos el tiempo de esa generación a la cual el Señor les habló. Muchos dispensacionalistas asumen que Mateo 24 describe una tribulación, un rapto y un regreso de Cristo en un futuro distante. Esta es una interpretación conveniente para aquellos que mantienen una orientación futura para todos los pasajes proféticos de las Escrituras. Pero si uno se da el tiempo de hacer un examen minucioso, esa postura no se mantiene fiel al significado sencillo de la palabra de Dios. Es fundamental que nosotros permitamos que los textos de tiempo de Mateo sean nuestra guía interpretativa. En la introducción de esta serie, en la primera lección que tuvimos, había expuesto este argumento. Una regla fundamental de interpretación bíblica es que la escritura debe interpretar la escritura. Y particularmente que el Nuevo Testamento es el propio comentario inspirado de Dios sobre el significado del Antiguo Testamento. Les he invitado, y como ustedes me han escuchado en muchas de mis exposiciones, dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Y también, en la primera lección que tuvimos, había presentado este otro argumento. Como siempre, queremos seguir el modelo que se nos dejó por los cristianos bereanos del primer siglo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las escrituras, no los eventos de actualidad, deben ser nuestra guía de interpretación. Es importante, hermanos, que esto sea claro para nosotros. Hoy, los eventos que están ocurriendo es lo que la mayoría de las personas están tomando como fuente de interpretación de la palabra de Dios. Y no debe ser así. Es la escritura la que debe interpretar la escritura y no los sucesos, los eventos de actualidad. Es fundamental que permitamos que los tiempos de tiempo, que los textos de tiempo sean nuestra guía interpretativa. Hay dos pasajes, uno en Mateo 23 y el otro en Mateo 24, que son los textos de tiempo en este contexto. Mateo 23, 36 dijo el Señor: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en el capítulo 24 dijo en el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estos son los dos textos de tiempo que deben ser nuestra guía interpretativa de Mateo capítulo 24. No los eventos de actualidad. Es fundamental que dejemos que estos textos sean nuestra guía. Debemos dejar que la Biblia defina términos y frases, y al hacerlo, veremos que toda esta sección encaja claramente dentro de un marco de tiempo de cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Como toda la escritura, Mateo 24 no se puede entender completamente sin examinar su contexto. El contexto de Mateo 24 fluye desde el capítulo 23.
Ahora, tengamos en cuenta que en los manuscritos originales de la Biblia no hay divisiones de capítulos y de versículos. En el texto griego, el capítulo 24 sigue inmediatamente después del capítulo 23. Además, las palabras proféticas que Jesús pronunció en el capítulo 24 están directamente relacionadas con los eventos descritos en el capítulo 23. Los discípulos acababan de escuchar a Jesús pronunciar ayes sobre los escribas y fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Entre los ayes que el Señor había pronunciado estaban los siguientes. Empezando en el versículo 13 dice, Mateo 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hace un momento decía que las palabras proféticas que el Señor Jesús pronunció en el capítulo 24 están directamente relacionadas con los eventos en el capítulo 23. Dije también hace un momento que los discípulos acababan de escuchar a Jesús pronunciar ayes sobre los escribas y sobre los fariseos, aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Acabamos de leer esos ayes. Y Jesús, después de pronunciar estos ayes a los intérpretes, a los escribas, a los fariseos, termina con esta bomba. Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Así termina el capítulo 23 de Mateo. Y luego llegamos al capítulo 24, que comienza cuando Jesús sale del templo. Dice el verso 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en el verso 2 continúa diciendo, respondiendo, él les dijo,
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la casa que quedaría desolada era el templo del primer siglo que había sido reconstruido bajo la dirección de Herodes el Grande. Ahora, cuando los discípulos escuchan lo que el Señor les acaba de decir, quedan conmocionados. Por eso le preguntan en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos del Señor equipararon la destrucción del templo con la venida de Jesús y el fin del siglo. Ahora, la respuesta de Jesús a esta pregunta que ellos le hicieron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Debe entenderse, esa pregunta debe entenderse a la luz de lo que había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 23. La audiencia no ha cambiado. El tema no ha cambiado. Jesús acababa de decirle a los escribas y a los fariseos, de cierto os digo, Mateo 23, 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús y sus discípulos estaban discutiendo cuestiones relacionadas con el templo y las señales de la destrucción de Jerusalén, ya que ese era el tema de discusión. Muchos de los líderes religiosos influyentes rechazarían a Jesús como el Cristo, por lo que serían juzgados. Y el orden del antiguo pacto terminaría con la destrucción de Jerusalén. Esa sería la señal del fin del siglo. El texto de tiempo de esta generación se encuentra en Mateo 23, 36 y en Mateo 24, 34. Los dos capítulos están conectados, no los podemos separar bajo ninguna circunstancia. El contexto de Mateo 24, 34 es Mateo capítulo 23. Es fundamental tener en cuenta estos dos pasajes si queremos comprender adecuadamente esta profecía. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, 36 y Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo interesante, hermanos, es que intercalados entre estos dos textos de tiempo están todos los pasajes que hablan de las señales. Los versículos que describen las señales que conducen a la destrucción del templo, el fin del siglo y el juicio de Jesús sobre Jerusalén tendría lugar antes de que falleciera la generación del siglo primero. Mateo 23, 36. Todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 24, 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué vendría sobre esa generación? ¿Qué acontecería en esa generación? Todas las señales que el Señor presenta en Mateo capítulo 24.
Los dispensacionalistas no creen que la frase esta generación se refiera a la generación a la que Jesús estaba hablando, sino a alguna generación futura. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar con personas de otras afiliaciones religiosas, más aún, hoy, en estos momentos en que nosotros nos hallamos, con estos acontecimientos mundiales, todos están observando la declaración de esta generación como refiriéndose a nosotros, a los que vivimos en el siglo XXI. Pero esta generación de la cual está hablando el Señor no es la generación del siglo XXI, del año 2022. Como vamos a ver a continuación, cada vez que se usa la frase esta generación en los evangelios, se refiere a esa generación contemporánea, a esa generación del primer siglo, a esa generación que tuvo la oportunidad y el privilegio de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que le prestemos atención a las veces que el Señor Jesús usa una palabra en particular. En Lucas capítulo 21, dice en el versículo 12, y esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a observar a qué generación se está refiriendo el Señor, cuando dice esta generación. Lucas 21, 12 es el capítulo paralelo en el Evangelio de Lucas a lo que leemos en Mateo capítulo 24. Y dice el Señor, escrito en palabras de Lucas, lo siguiente: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Mire lo que dice el Señor. A los que le están escuchando, les dice: antes de que sucedan estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aquí el Señor usa la palabra os, refiriéndose a ellos. No se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a los que le están escuchando en ese momento, en el discurso que él da en el Monte de los Olivos. Os echarán, les está hablando a ellos. Mire, a ustedes les van a echar mano. A ustedes los perseguirán. A ustedes los entregarán. No está diciendo, como refiriéndose a algo futuro, a ellos les echarán mano, a ellos los perseguirán, a ellos los entregarán. No, el Señor les está diciendo, os echarán mano, a ustedes los perseguirán, a ustedes los entregarán. Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Son los pasajes paralelos que hablan de la destrucción de Jerusalén. Y en esos pasajes, ellos describen el mismo conjunto de eventos en el mismo periodo de tiempo y todos usan un lenguaje que indica cumplimiento en el primer siglo. No en el siglo XXI. Dentro de los escritores dispensacionalistas famosos de hoy, hay uno que se llama el señor Tim LaHaye. En su libro La Biblia de Estudio de la Profecía, hace un comentario
sobre Mateo 24, 34. Recuérdalo, les leo nuevamente lo que dice Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mire, hermanos, para que se sorprendan, ¿cómo es que los intérpretes del siglo XXI no permiten que la escritura interprete la escritura, sino que el hombre quiere dar su interpretación personal? ¿Cómo comenta el señor Tim LaHaye este versículo de Mateo 24:34? Mire lo que escribió. No pasará esta generación. Esta es una referencia a la generación futura que vivirá para ver todas las señales enumeradas en los versículos anteriores cumplidas durante su vida. ¿Qué o a qué generación se está refiriendo? Es una referencia a la generación futura. Cuando Jesús dijo, no pasará esta generación, según la interpretación del señor Tim LaHaye en su libro, no se refiere a los contemporáneos de nuestro Señor en el primer siglo, sino a una generación futura. Como hemos visto, esta generación nunca se usa para describir una generación futura. Jesús le dice a su audiencia del primer siglo, entonces presente, ¿qué generación vería todas las señales enumeradas en los versículos anteriores? Volviendo al contexto, Mateo 24, vuelvo y leo, pero ya desde el verso 33 conectado con el 34. Dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, mire, a los que le están escuchando, a los que están ahí con él, vosotros, así también vosotros. No está hablando de nosotros, hermanos, les está hablando a ellos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vosotros, refiriéndose a sus contemporáneos, a los que están con él en el primer siglo. ¿Y qué les dice? Verso 34, de cierto os digo, a vosotros, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El uso de vosotros, o como veíamos ahora, el de la palabra os, a lo largo del capítulo 24, se refiere a la audiencia a la que Jesús estaba hablando. No a una audiencia futura, no específica. Si Jesús, pónganle cuidado, mis hermanos, si Jesús hubiera querido designar a una audiencia futura en Mateo 24:34, no hubiera dicho, de cierto os digo que no pasará esta generación. No hubiera dicho de esa manera si quisiera dar a entender una generación en el futuro. Más bien, hubiera dicho, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Si hubiera dicho esa generación, da pie entonces para que nosotros concluyamos que se estaba refiriendo, como lo interpreta el señor Tim LaHaye en su libro, a una generación futura. Pero no lo expresó de esa manera. Él dijo, no pasará esta generación. No dijo esa generación, sino los contemporáneos de él en el primer siglo.
Además, Jesús hubiera usado ellos en lugar de vosotros. Hubiera dicho en el versículo 33, así también ellos, cuando vean todas estas cosas, conocerán que está cerca a las puertas. Pero no dijo ellos, dijo vosotros. Es más, vamos a tomarnos un tiempito aquí en Mateo capítulo 24 para que leamos cada uno de estos versículos y ellos mismos nos van a mostrar a qué generación se estaba refiriendo nuestro Señor. Leamos nuevamente el versículo 2. Respondiendo les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando usa la palabra os, se está refiriendo a esa audiencia que estaba ahí presente. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando veáis, cuando ustedes vean en el lugar santo, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 26. Así que si os dijeren, si a ustedes les dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nos está mostrando que el Señor Jesús no se estaba refiriendo a una audiencia futura. Su audiencia son los contemporáneos de Él, los que están ahí presentes, los que le están escuchando. Jesús advirtió a sus seguidores que huyeran de Judea cuando vieran el cumplimiento de los acontecimientos que describió. Y esta advertencia se aplica claramente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús advirtió a su pueblo que cuando vieran el aumento de la persecución por parte de los romanos y cuando vieran los ejércitos romanos descender sobre Jerusalén, debían huir de la inminente gran tribulación. Les dijo en Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta porción de la lección es con el propósito de que a nosotros nos quede claro a qué generación se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Como dije al inicio de esta exposición, debemos permitir que los textos de tiempo sean nuestra guía interpretativa. Que la escritura interprete la escritura, no los eventos de actualidad. Los quiero invitar, hermanos, para la próxima lección, en donde vamos a empezar
a hacer una exposición del capítulo 24 de Mateo. Versículo por versículo. Cada una de las señales que el Señor mencionó. Porque recordemos que los discípulos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? Los espero, hermanos queridos, para la próxima lección el día martes, donde vamos a empezar entonces con esa exposición.